que tenemos que agradecer a la cooperativa avial que nos donó este camión que es el segundo, con el primer tanque que tuvo el cuartel así que vamos a empezar a trabajar despacio pero a trabajar sobre el camión para, para dejarlo bien, ¿no? Un camión que como vemos está tal cual lo, cuando cumplía sus funciones en bomberos. Sí, sí solamente hay que cambiarle de color, arreglarle algunas cosas y ya estaría funcionando para el cuartel nuevamente pero va para el museo, ¿no cierto? Para museo, por ejemplo, para desfile y demás, porque el camión funciona. Sí, no, no, seguramente que una vez listo lo vamos, vamos a tener el agrado de verlo desfilar en los desfiles de Pringle, ¿no es cierto? ¿Se trata de un Ford modelo? Modelo 46 es el segundo camión que tuvo el cuartel. El primero todavía estamos luchando, no podemos saber dónde está. Pero decía el primero tanque. El primer tanque, así me dijeron los chicos que iban. Iban parados ahí en las maderas y agarrados de ese caño, así salían antes. Bueno, para los chicos que hoy están en cuartel y tienen estas unidades, digo, ver esto es imaginarse un poco el pasado, la historia del propio cuartel. Y este tiene casi toda la historia del cuartel misma, ¿no es cierto? ¿Muchos años estuvo al servicio? No, no te puedo decir eso, la verdad que no lo sé, habría que averiguarlo, pero sí estuvo varios años, sí. Sí. hasta que fue adquirido por la cooperativa bien primero fue el fogón de los Gauchos y después la cooperativa vías y ahora eh, gentilmente lo donaron para que vaya al museo de lo que es bombero y seguramente lo vamos a ver cuando terminemos desfilar por Pringles también no es cierto es lindo tener parte de la historia sin duda y para ustedes también va a ser muy lindo el día que puedan verlo nuevamente rojo y circular por las calles, ¿o ¿no? Sí, va a ser muy emotivo, sobre todo para. Porque hay bomberos que están desde aquella época, ¿eh? gente que está, desde, por ejemplo, el señor Lorenzo Penini, cuando recordamos de aquellas primeras formaciones. Y ha ido parado ahí, así que Gonzalo, González, ¿eh? mucha gente que ha andado en este camión, va a ser muy emotivo, ¿no es cierto?